Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV, God with us. En vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. En unos momentos más impartiremos el mensaje hoy por el hombre sabio Harry. Él inició este día diciendo: hoy en día muchos de nosotros no tenemos fe y esperanza porque todo parece ir en contra de nuestras expectativas. Por ejemplo, cuando esperamos un progreso en nuestros negocios, nos llegan complicaciones. En vez de una buena salud, comenzamos a experimentar enfermedades, cosas que no habíamos planeado. En este momento, Satanás está ahí, listo para usar nuestra situación como cebo para atraparnos y llevarnos hacia una ruina eterna. Satanás está ahí preguntando, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué no maldices a tu Dios y mueres? Pero hoy estoy aquí para decirle que la mente de Dios ha sido creado para ser una persona exitosa. De hecho, en Jeremías 29:11, la Biblia dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así fue como el hombre sabio inició este mensaje muy alentador para todo el mundo. Esto significa que como creyente, el fracaso no es un estilo de vida, sino una prueba de fe. Las pruebas presentan el terreno en el cual un hombre de fe florece. Menciona a cualquier campeón de la fe en la Biblia y ellos te dirán cuántas veces, cuántas pruebas de fe tuvieron que soportar antes que pudieran pasar a un nuevo nivel en la vida. Siendo hijos de Dios, Él escoge lo que tenemos que pasar, nosotros en cambio elegimos cómo vamos a enfrentarlo. Por lo tanto, lo que tenemos que pasar, nosotros en cambio elegimos cómo vamos a enfrentarlo. Por lo tanto, si estás pensando por sufrimientos, si estás pasando por sufrimientos, por engaños, humillaciones, odio, tristeza, pobreza o una misma desesperación, recuerda siempre, sin herida no hay ninguna perla. Sin dolor no hay ganancia, sin prueba no hay promoción. Esto significa que si quieres tener éxito o ser grande, tu vida debe comenzar con una herida. Esto nos lleva al título del mensaje, una prueba de fe. Bien, así es como el hombre sabio exhortó a todos los televidentes del mundo con este aliento de fe a través de su palabra. Hoy vamos a prestar atención a la vida de José en el libro de Génesis 37 del 23 al 33. Repito, de Génesis 37 del 23 al 33. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica de colores que llevaba puesta y por la fuerza lo arrojaron al pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan. Pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José dentro, se rasgó los vestidos. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño ya no está. ¿Y yo a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado, fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. De acuerdo a los versículos que acabamos de leer, podemos ver que los hermanos de José,
1. Lo despojaron de su túnica. 2. Lo arrojaron a un pozo seco. 3. Lo vendieron como a un esclavo. 4. Manipularon la única prueba de su vida, tiñendo su túnica con la sangre del cabrito. Mintieron a su padre, dejando que creyera que José había sido devorado por un animal salvaje. Por ese momento no le podría ir peor a José. Fue quitado de los brazos cálidos de la casa de su padre y llevado a los fríos brazos de la sociedad. Llega un momento en nuestras vidas donde nos sentimos como si el mundo que nos rodeara está llegando a su fin. En situaciones críticas como esta, podemos entender quién es un hombre de fe. Solo porque eres cristiano, no significa que Satanás no puede atacarte, puesto que todo lo que está cerca de Jesús recibe ataque. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarte a él? Esa preparación tiene que ver con la gestión de la mente. ¿Qué quiero decir con la gestión de la mente? Mira el caso de José, por ejemplo. Cuando José fue arrojado al pozo, no leemos que comenzó a llorar, ni que perdió la fe, ni que comenzó a culpar a Dios. Todo lo que sabemos es que él se mantuvo firme, porque había una voz en su corazón que le ayudaba, le animaba y le daba fuerza para superar la situación en el pozo seco. Es por eso que José no miraba hacia abajo, sino siguió mirando a la hermosura, obra de Dios. Resumiendo, el viaje de José pasó de la casa de su padre al pozo seco, del pozo seco a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel, de la cárcel al trono. Por fin, se encontró en una posición de influencia y fue capaz de reunirse con su familia. La experiencia de su vida nos enseña dos cosas importantes. 1. No importa cuánto tiempo persiste una mentira, algún día la verdad prevalecerá. Una posición de influencia debe empezar en el sufrimiento. Comenzó con una herida, siendo vendido como esclavo, y se convirtió en una perla de gran utilidad. ¿Cuál es el pozo seco en este momento en tu vida? Dices que no estás en el pozo seco, pero estás enfermo. Esto quiere decir que tu enfermedad es tu pozo seco. Dices que no eres esclavo, pero eres pobre. Tu pobreza, percance y decepción representan tu esclavitud. Ese préstamo bancario que estás pagando con dificultad y que nunca se termina representa tu prisión. Sin embargo, recuerda esto, José no se quedó en el pozo seco, él avanzó. Esto significa que tu pozo seco, tu esclavitud, tu encarcelamiento no son tu destino. Tu destino es el trono. Dios nunca prometió pruebas. Prometió ayudarnos. Pero tu crisis necesita. Dios está listo. Para estar con. En las buenas, en las malas. Recuerdo. Tú de la prisión de fuego y el valle de sombra. Bien. El hombre sabio llegó a un club de mensaje diciendo, ¿humillado o engañado? ¿Estás sufriendo? ¿Puedes recurrir a convertirte en una perla de una gran utilidad? ¿Por qué las cosas rotas se vuelven útiles en las manos de Dios? Dios Todopoderoso tiene todo lo que necesitamos, pero esto viene con un boleto. Por lo tanto, debes estar listo para pasar por algunas molestias para luego experimentar un nuevo nivel en la vida. Como hombre de visión, la paciencia, la perseverancia, la resistencia son tus herramientas. Utilízalas continuamente. Que Dios bendiga su palabra en medio de tu corazón y que te conceda la gracia para resistir hasta el final, siendo glorificado, siendo alabado el nombre de Jesús. Así fue como el hombre sabio alentó a todo el mundo con estas palabras de fe en la vida de José. Que como un hombre de fe, tuvo la calma, perseverancia y resistencia a la situación, pero finalmente de una herida a ser una perla, a llevarlo de una herida a ser alguien de relevancia, alguien que realmente iba a marcar un destino. Bien, esta es la
conclusión del mensaje impartida hoy por el hombre sabio Harry. Dios lo bendiga, abra su corazón a su fe, a su palabra y a su espíritu, y espero este mensaje realmente aterrice en lo más profundo de su corazón. Se despide de ustedes, Flor. Dios lo bendiga. Transmitiendo en vivo y en directo para Emmanuel TV. Muchas gracias. Dios lo bendiga. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page. And for those from within Nigeria, you can call the three visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address, info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.